Pues estamos finalizando ya esta gran noche de coronación por aquí con Dani y con Geraldine. Chicas, pues primero que nada que nos platiquen, ¿cuáles son sus sentimientos en este momento? Pues realmente es un sentimiento de muchísima felicidad, de emoción sobre todo, porque estar aquí no es nada fácil y que nos hayan tomado en cuenta las dos, la verdad, nos hace sentir bastante alegres y emocionadas sobre todo. Y pues vaya, felices. ¿Cómo te sientes ya de bajar del escenario después del nerviosismo y todo lo que te vino? Bueno, pues creo que es una experiencia demasiado bonita, diría yo. Es algo que volvería a repetir y sí, lo volvería a repetir. Y creo que, como dice Yeri, es algo que nos abre muchísimas puertas y pues muchísimas gracias. Y para las próximas niñas que quieran pasar por aquí, quiero decirles que es una experiencia demasiado bonita y que se animen. Claro que sí, chicas. Pues sabemos que ahora viene la segunda etapa, viene la estatal. ¿Cómo se están preparando en este momento ustedes para este nuevo proceso? Pues es una preparación donde van muchísimos elementos, por ejemplo, físicos, sociales, emocionales, intelectuales también, y pues sobre todo pasarelas, hay que echarle muchísimas ganas. Y la verdad es que gracias a nuestro director, la mayor parte del tiempo nos estamos poniendo día con día, preparándonos y sobre todo echándole muchísimas ganas para, bueno, obtener un buen lugar para Yuriña. Por supuesto, y por acá, ¿cuál es la preparación que estás llevando a cabo para esta gran final estatal? Creo que lo que importa más son las ganas, porque pues sin ganas pues no hay nada, pero sí hay que echarle muchas ganas para ganar un lugarcito ahí. Pues ya solamente este espacio que quieran aprovechar para saludar a alguien, para agradecerle a alguien de los que estuvo pendiente a lo largo de este proceso. Antes que todo, a mi familia, que es la primera que me apoyó en todo esto, y le doy muchísimas gracias a mis papás e incluso a mi hermana también. Por supuesto, y de este lado, ¿algún agradecimiento, algún saludo que quieras aprovechar este espacio? Pues realmente quiero agradecerle a toda mi familia, ya que gracias a ellos desde un principio siempre he tenido su apoyo. Y bueno, de verdad se los agradezco muchísimo. A mi director Héctor también le agradezco muchísimo los consejos, el estarnos apoyando y sobre todo estar día con día con nosotras, diciendo que era lo que nos hacía falta y todo. De verdad, muchísimas gracias. Excelente, chicas, pues muchísimas gracias y felicidades por esta gran noche. Y nosotros continuamos con mucho más.